El grupo parlamentario de Podemos ha donado a una ONG un sobrante de 14400 euros de las dietas de sus 15 diputados correspondientes a los meses de abril y mayo para que se destinen a un programa de becas comedor para alumnos que se han quedado sin este servicio como consecuencia del cierre de las escuelas en época estival. La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha informado este viernes de que esta cantidad, una vez que se han descontado los gastos de desplazamiento y dietas de sus 15 diputados, se destina a la ONG Educo, que colabora con más de 10 entidades en todas las provincias de nuestra comunidad. Rodríguez ha explicado que han decidido donarlo a esta ONG para el programa de becas comedor porque es el proyecto que más les ha convencido, ya que se trata de un tema que les preocupa especialmente en verano, y ha resaltado que con esta donación cumplen uno de los compromisos electorales relacionados con el salario de los diputados. Hay gestos, hay cosas eh, que se pueden hacer de forma inmediata y uno de ellos es renunciar a los privilegios que se estén dando dietas en el Parlamento Andaluz eh, de unos mil euros a una persona que vive en Sevilla al mes. Eh, sin duda no se corresponde con la situación en la que viven los representados.